Gracias.
Gracias.
Enrique, ya. Voy a conectarme de acá. Sí, vamos a iniciar. No puedo conectar. Está, ahí está. Ya. Enrique. Enrique. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, ok. Muy buenas tardes con todos. Por favor, les pedimos que tomen asiento para poder dar inicio a esta ceremonia de acreditación ICACIT 2023. Hola, hola, hola. Muy bien. Respetables y distinguidos miembros de la Asamblea General ICACIT, miembro del Consejo Directivo, presidentes y miembros de los comités de acreditación ICACIT, evaluadores, miembros del comité consultivo, autoridades educativas,
e invitados de honor que nos honran hoy con su presencia, así como a nuestros invitados que nos acompañan vía Zoom y el canal de YouTube y en las diversas redes sociales por las cuales se está transmitiendo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Y sean bienvenidos a la ceremonia de acreditación ICACID 2023. Mi nombre es Jimmy Tuyume Salazar, soy el gerente general de ICACID y los voy a acompañar en esta sesión. Antes de iniciar el día de hoy, esta solemne ceremonia, quiero darles a conocer y precisar sobre todo las medidas de seguridad. Las puertas de ingreso se van a mantener abiertas por si hubiera un acontecimiento, ambas puertas en adelante. Asimismo, tengan conocimiento, si hay algún caso de sismo o incendio, podrán evacuar por las puertas donde ingresar, ¿sí? Hoy, 15 de diciembre del año 2023, nos tomamos una pausa en las tan ajustadas agendas de trabajo para participar de la ceremonia de acreditación ICACID 2023 con motivo de hacer un reconocimiento público a los 32 programas académicos correspondientes de 12 instituciones de educación superior del Perú que lograron la acreditación ICACID. Instituciones protagonistas de la calidad que concluyeron satisfactoriamente con el ciclo de evaluación del presente año, demostrando así cumplir satisfactoriamente las exigencias del modelo de acreditación internacional de ICACID. Para dar inicio a esta sesión, vamos a instalar la mesa de honor y en primer lugar quiero invitar al señor Enrique Álvarez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, a quien le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Seguidamente, invitamos al ingeniero Carlos Morelli Zavala, presidente de la Academia Peruana de Ingeniería, miembro también de nuestra Asamblea General. Asimismo, quiero invitar al señor José Luis Altamisa Nieto, gerente de programas de desarrollo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, en representación del presidente y miembro de nuestra Asamblea General. Y por último, al señor Enrique Mesones Clark, presidente de la Asociación Peruana Productores de Software, Tecnología y Economía Digital, APESOF, a quien también le damos un fuerte aplauso. Para inaugurar la ceremonia de acreditación ICACID 2023, quiero invitar al señor Enrique Álvarez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, a brindar sus palabras de discurso inaugural, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Me han aplaudido dos veces, no he hecho nada todavía. Bien, estimados amigos, como ya hice el año pasado, en el 2022, no voy a nombrar a cada una de las personas de la mesa y de las autoridades que nos acompañan, porque podría dar a entender que algunos son más importantes que otros. Y en este tipo de actividades, todos ustedes son igual de importantes para nuestras actividades. Y por eso les quiero dar la bienvenida a esta ceremonia de entrega de certificados de acreditación de ICACID, que es el evento más importante de nuestro calendario de actividades. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por asistir teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa nuestro país, en particular algunas cosas que hemos visto ayer en el Congreso. Pero en fin, esa es otra historia. El objetivo de todas nuestras actividades es darles valor a los graduados de los programas académicos de computación, ingeniería, tecnología, ciencias y arquitectura, pues ellos son el objeto primordial de las actividades de acreditación. Ello se debe en buena parte a que el país necesita de buenos profesionales, profesionales que ocupen no solo cargos en las empresas del país, sino además en las instituciones que gobiernan nuestro querido, pero siempre tan sufrido Perú. ¿Qué diferente sería nuestro país si existiera una buena educación en todos sus niveles? Gente pensante, que pueda analizar las propuestas que reciben y tomar decisiones maduras para no dejarse sorprender por promesa de humo. Luego de la pandemia que hemos tenido,
Nosotros supusimos en ICACI que este año 2023 sería un año de retorno a la normalidad tan anhelada. Las necesitábamos. Sin embargo, esto no fue así. El año 2023 fue un año difícil y duro para ICACI, puesto que tuvimos el embate de una institución del Estado que se irrogó el derecho exclusivo de desarrollar acreditaciones en el país, basado en alucinados argumentos vinculados al OCDE y otras argumentaciones igual de disparatadas. Esa institución, a la que no voy a nombrar, pretendió paralizar nuestras actividades con unas resoluciones que recomendaban, palabra rara para la administración pública, recomendaban suspender nuestras labores de acreditación y que dejemos de publicitarlas en nuestra página web. No contento con ello, decidieron volantear estas resoluciones a diferentes instituciones educativas. De nuestra parte, como corresponde, fuimos a una reunión con esta institución a pedir explicaciones que de manera absurda nos respondieron que ellos no habían tomado ninguna decisión respecto de ICACIT y que nos seguían investigando. ICACIT hace ya buen tiempo decidió no solicitar ningún reconocimiento a esta institución, por lo que resulta inentendible que nos investiguen. Un tema que defendemos en ICACIT es el derecho a la libre empresa y por eso desarrollamos una serie de acciones dispuestos a defender todo lo que hemos logrado en tantos años de esfuerzo, pues no estábamos dispuestos a que este beneficio que se brinda a los graduados se detenga. Vaya uno a saber por qué ocultos intereses. Todo este esfuerzo que desplegamos en dinero y sobre todo en tiempo de nuestro consejo directivo, miembro de la asamblea y miembro del staff, afortunadamente dieron parcialmente sus frutos. Finalmente, después de navegar en aguas tormentosas, hoy estamos trabajando en un plan de relanzamiento de nuestra institución para mayores y más grandes logros. A pesar de lo narrado en el año 2023, se lograron lo siguiente: se acreditaron 32 programas profesionales de dos instituciones de educación superior, 10 universidades y dos institutos de educación superior, tres programas más que el año anterior y una institución más que el año 2022. Se conformaron 16 equipos evaluadores, involucrando a un total de 54 evaluadores de Perú, Colombia, Chile y México. Programas profesionales acreditados provienen de instituciones de educación superior de Arequipa, Cusco, Huaraz, Lima, Puno, Tacna y Trujillo, que como verán, para orgullo nuestro, son mayoritariamente de fuera de Lima. Al final de este año, ICACIT tiene 125 programas con acreditación ICACIT vigente. Más de 43.000 graduados beneficiados con el sello de calidad ICACIT. 107 programas con acreditación ICACIT que cuentan con el reconocimiento del Washington Accord en otros 23 países. 24 instituciones educativas con programas acreditados por ICACIT ubicados en 11 ciudades en total: Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Huaraz, Jaén, Lima, Piura, Puno, Tacna y Trujillo. Contamos actualmente con 159 evaluadores de Perú, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y Nicaragua. Preguntarán ustedes por qué ese interés de evaluadores extranjeros tienen interés en ser evaluadores de ICACIT y el hecho de ser un evaluador de una institución que ya goza de este prestigio le da valor a estos profesionales. Tenemos más de 260 evaluaciones de programas conducidas por ICACIT desde el año 2007 y tenemos presencia en 20 regiones del país. Hoy nos reunimos para entregar los certificados de acreditación de programas de las siguientes instituciones: Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Privada de Tacna, Universidad ESAN, Universidad Nacional del Altiplano Puno, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Universidad Privada del Norte, Universidad Ricardo Palma, Universidad de San Martín de Porres y Universidad Nacional Mayor San Marcos. Asimismo, a Instituto de Educación Superior, el Instituto de Educación Superior Privado Textún número 1 e Instituto de Educación Superior Privado Textún número 2.
A todos estos programas e instituciones educativas, mis sinceras felicitaciones a nombre de todos quienes integramos ICASIT, pues hacen que nos sintamos satisfechos al ver que nuestros esfuerzos tienen un buen resultado. A los programas educativos que aún están en el proceso de presentar sus informes de autoevaluación, quiero pedirles que pongan su mejor empeño y la mejor constancia en sus actividades para lograr finalmente asegurarnos y asegurarse que sus graduados serán profesionales de valor de manera acreditada. Muchas gracias nuevamente por acompañarlos, no solamente en esta ceremonia, sino por compartir nuestros sueños de un mejor Perú. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente del Consejo Directivo de ICASIT, siguiendo con nuestro programa. A continuación, tenemos el resumen del ciclo de evaluación ICASIT 2023, y este año le corresponde hacerlo al presidente del Comité de Acreditación de Computación, el doctor José Antonio Pausán, a quien le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Respetables y distinguidos miembros de la Asamblea General, miembros del Consejo Directivo, miembros de los Comités de Acreditación, evaluadores y personal ICASIT, distinguidas autoridades de instituciones educativas e invitados de honor que nos honran hoy con su presencia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En mi calidad del presidente del Comité de Acreditación de Computación, daré a conocer un breve resumen de lo que representó para ICASIT llevar a cabo las evaluaciones de programas en el ciclo de evaluación 2023. En el ciclo de evaluación 2023, el Consejo Directivo aprobó las solicitudes de evaluación de 38 programas. Y conforme a nuestros procedimientos, los 5 comités de acreditación de ICASIT designaron a los equipos evaluadores para la revisión de estos programas ofrecidos en 13 diferentes campus y pertenecientes a un total de 12 instituciones de educación superior. Se designaron un total de 70 miembros de los equipos evaluadores procedentes de Perú, Chile, Colombia y México para conducir las evaluaciones en 7 ciudades del Perú: Arequipa, Cusco, Huaraz, Lima, Puno, Tacna y Trujillo. Es importante resaltar que durante el presente ciclo de evaluación, los 5 comités de acreditación de ICASIT estuvieron activos por primera vez con los comités de acreditación de arquitectura y ciencias, conduciendo la evaluación de sus primeros programas. Durante el ciclo de evaluación 2023, los equipos evaluadores designados por los comités de acreditación de ICASIT realizaron las visitas de evaluación a los campus de las instituciones educativas como parte crítica del proceso de evaluación que permite verificar si las instalaciones físicas y equipos especializados son adecuados para la formación de calidad de los profesionales globales en cada una de sus respectivas disciplinas. Asimismo, estas visitas de evaluación representaron una oportunidad de reflexión conjunta con las autoridades, profesores, estudiantes, graduados y representantes de la industria sobre los desafíos de la educación superior a los que corresponde hacer frente. La plataforma CICE se ha consolidado como la herramienta de soporte más importante para todo nuestro proceso de evaluación, facilitando el acceso oportuno de la información, asegurando la confidencialidad de toda la documentación proporcionada por los programas evaluados y permitiendo una trazabilidad y transparencia a nuestro proceso. Como resultado de estas evaluaciones, los comités de acreditación de ICASIT determinaron otorgar la acreditación de ICASIT a un total de 32 programas académicos, entre ellos 23 programas de ingeniería, un programa de computación, 7 programas de tecnología en ingeniería y un programa de arquitectura, siendo este el primer programa de arquitectura con acreditación ICASIT. Esos 32 programas que lograron la acreditación ICASIT
representan el 84.2% del total de programas evaluados en el año 2023. Por tanto, el porcentaje de programas no acreditados por ICASID fue del 15.8%, lo que representa una disminución del 11.7% con respecto al año 2022 y una disminución del 8% con respecto al año 2021. Se espera que dicha tasa de programas no acreditados siga disminuyendo. Y estamos seguros que los programas que se sometan próximamente a una evaluación continuarán dedicando un gran esfuerzo en su preparación, asegurando que su documentación y evidencias demuestren de forma sólida un cumplimiento sostenible de nuestro modelo internacional de calidad. La reflexión de ICASID ante los resultados de los procesos de evaluación en el año 2023 es que se requiere especial atención en los siguientes aspectos antes de la presentación de la solicitud de evaluación de sus programas. Primero, el mantenimiento y actualización de los equipos especializados de los laboratorios donde los estudiantes desarrollan sus experiencias. Segundo, la consejería estudiantil para asegurar mejores resultados en los indicadores de efectividad del programa. Tercero, la continuidad de las actividades de intercambio estudiantil y docente con instituciones educativas del país y del extranjero. Cuarto, la sostenibilidad de los procesos de medición y evaluación de los atributos del graduado. Quinto, la asignación de recursos suficientes para asegurar la cobertura de las necesidades identificadas por los programas para lograr sus objetivos. Sexto, inversión en capacitación especializada a fin de interpretar adecuadamente el modelo de calidad de ICASID y asegurar su implementación sostenible. Recuerden que somos una agencia de acreditación especializada y tenemos un profundo conocimiento en las áreas de arquitectura, ciencias, computación, ingeniería para universidades y tecnología en ingeniería para institutos. Asimismo, de los 32 programas que lograron la acreditación ICASID, 14 lograron la acreditación por 2 años, representando el 43.75% del total. Eso significa que estos programas tienen al menos un hallazgo con el nivel de debilidad, que requiere la implementación efectiva de acciones de remedio para consolidar su mejora continua. A ellos los felicitamos y los comprometemos en implementación pronta y efectiva de las acciones de remedio, a fin de asegurar la extensión de la acreditación ICASID después del año 2025. Respecto de la adopción de buenas prácticas y estándares internacionales, ICASID ha continuado con la actualización de sus criterios de acreditación, el desarrollo de nuevos criterios del programa y desde el año 2024 entra en vigor un cambio importante mediante los atributos del graduado, conocidos hasta el presente año como resultados del estudiante. Para alinearse a lo establecido por los acuerdos internacionales, con una orientación a los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, es importante resaltar que durante el seguimiento anual de acreditaciones ICASID del año 2024, todos los programas con acreditación ICASID vigente, incluyendo aquellos que lograron acreditación ICASID en el presente año 2023, deberán realizar un ejercicio para alinearse a los atributos del graduado de ICASID 2024. Y demostrar la continuidad de sus procesos de mejora de la calidad educativa. Por todo lo dicho anteriormente, en representación de los comités de acreditación ICASID, actores clave y responsables de administrar el ciclo de evaluación y de determinar la recomendación técnica sobre los programas a los que debe otorgarse la acreditación ICASID y su respectiva elevación al Consejo Directivo para la aprobación de la decisión final, reafirmo que el desarrollo de cada proceso de evaluación es llevado a cabo por profesionales expertos que conforman el staff de evaluadores internacionales de ICASID, quienes garantizan la equidad e imparcialidad, evitando la introducción de sesgos personales para mantener la credibilidad en el proceso de toma de decisiones, considerando la diversidad de instituciones educativas,
en cuanto al tamaño, características, antecedentes y ubicación geográfica, reafirmando de esta manera nuestro compromiso con la promoción de la mejora continua, la formación profesional, garantizando que los programas que logran la acreditación INCASIT son aquellos programas académicos que cumplen con los más altos estándares internacionales de calidad. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor José Antonio Bouzán en representación de los comités de acreditación, quienes administran nuestro proceso de evaluación con fines de acreditación y son los encargados de otorgar la propuesta técnica a nuestro comité, a nuestro consejo directivo para otorgar la acreditación ICASIT. Seguidamente vamos a pasar a la entrega de certificados de acreditación ICASIT. En primer lugar, a las universidades privadas. Para ello, se invitará a una de las autoridades institucionales a pasar al frente para recibir su certificado. Asimismo, los encargados de imagen, prensa, protocolo de la institución educativa que estén acompañándolos, les pedimos que se vayan acercando al pasillo central del salón para que puedan capturar las fotos respectivas y en un espacio y tiempo prudente, ¿no? Luego, será necesario retirarse para continuar con las siguientes instituciones. E iniciamos, en primer lugar, con la Universidad ESAN. Esta noche queremos distinguir a dos programas profesionales del campus principal sede de Lima, de la ciudad de Lima, de la Universidad ESAN, que lograron la acreditación ICASIT en el año 2023. Y los programas son Ingeniería Industrial y Comercial, Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas, a quienes felicitamos a los programas por ese gran logro. Y a continuación se presentará un video que resume algunas fortalezas encontradas por el equipo evaluador durante la evaluación. La Universidad de ESAN es miembro del sistema ICASIT desde el año 2015 y ofrece actualmente dos programas de ingeniería con la acreditación ICASIT. El presente año pasaron por su primer proceso de reacreditación ambos programas, los cuales lograron acreditaciones en cada una de ellas, ¿no? La Universidad de ESAN también ocupa el puesto número 45 entre las universidades peruanas en el ranking Webmetrics 2023. Y acá estamos viendo justamente algunas oportunidades o algunas fortalezas identificadas por nuestro equipo en la visita de evaluación realizada el presente año. Asimismo, quiero invitar a que se vaya listando al doctor Jaime Félix Cérida Nishimura, rector de la Universidad ESAN, para recibir los certificados de acreditación ICASIT. Y asimismo invito, por nuestra parte, al ingeniero Enrique Álvarez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, para hacer entrega de dicho certificado. Por favor, adelante. Un fuerte aplauso, por favor, para la Universidad de ESAN y los dos programas que lograron la acreditación en el año 2023. Continuando con los reconocimientos, esta vez queremos otorgar un reconocimiento a cinco programas académicos del campus principal sede Lima, de la ciudad de Lima, de la Universidad Ricardo Palma, que lograron la acreditación en el año 2023, tratándose de los programas Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática
e Ingeniería Mecatrónica, a quienes felicitamos por este logro adquirido y de igual manera procedemos a pasar un video que resume las fortalezas encontradas por nuestro equipo evaluador durante la visita de evaluación. La Universidad Ricardo Palma es miembro del sistema ICACIT desde el año 2017, la cual ofrece 5 programas de ingeniería con acreditación ICACIT. El presente año, la Universidad Ricardo Palma pasó por su segundo proceso de reacreditación, consolidándose su sistema de gestión con estándares internacionales de calidad para los egresados de su casa de estudios. Muy bien, invitamos al representante del decano de la Facultad de Ingeniería, por favor, a pasar adelante. De igual manera, invitamos por nuestra parte al ingeniero Carlos Morelli Zavala, presidente de la Academia Peruana de Ingeniería, a hacer la entrega del certificado de acreditación y le otorgamos un fuerte aplauso, por favor, a la Universidad Ricardo Palma y el compromiso que tienen con la calidad educativa, logrando consolidar su sistema de gestión y su segunda reacreditación bajo el modelo internacional de ICACIT. Muy bien, fuerte aplauso nuevamente, muchas gracias. No, suban. No, pues suben. Continuando con este reconocimiento, seguidamente queremos reconocer a un programa profesional del campus Capanique 2, sede Tacna de la ciudad de Tacna, tratándose de la Universidad Privada de Tacna que logró la acreditación ICACIT el presente año, con el programa de arquitectura. Felicitamos al programa por ese gran logro y a continuación se presentará un video resumen de las fortalezas encontradas por nuestro equipo evaluador. Tal como lo mencionó el doctor José Antonio Pausán, el presente año el Comité de Acreditación de Arquitectura tuvo su primera evaluación, sus primeras evaluaciones activamente, donde una de ellas logró la acreditación tratándose de la Universidad Privada de Tacna en el programa de arquitectura. Asimismo, la Universidad Privada de Tacna es miembro del sistema ICACIT desde el año 2009 y ofrece actualmente 4 programas de ingeniería y un programa de arquitectura con la acreditación ICACIT, marcando un hito muy importante dentro de nuestra institución y de los programas de arquitectura, siendo el primer programa de arquitectura del Perú con la acreditación ICACIT. Asimismo, queremos también invitar al doctor Hugo Calizaya, rector de la Universidad Privada de Tacna, a poder recibir el certificado de acreditación. Y asimismo, de nuestra parte, queremos invitar a Enrique Álvarez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, para hacer la entrega de dicho certificado. Es un momento muy especial, así que le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Y felicitamos el gran compromiso que tiene la Universidad Privada de Tacna, no solamente para las escuelas de ingeniería, sino también para la arquitectura, en la búsqueda de la calidad y de la excelencia a través de un modelo de acreditación internacional, logrando por primera vez la acreditación, un programa de arquitectura con nuestro modelo. Continuamos con este programa de reconocimiento. A continuación tenemos a un programa profesional del campus San Isidro, sede Trujillo de la ciudad de Trujillo. Se trata de la Universidad Privada del Norte,
quien logró la acreditación ICACIT el presente año, el programa de ingeniería agroindustrial, a quien felicitamos también por ese gran logro y por continuar siempre marcados con la calidad y la excelencia a favor de los estudiantes. Seguidamente tenemos, de igual manera, un video resumen de algunas fortalezas encontradas por nuestro equipo evaluador en las instalaciones de la Universidad Privada del Norte, sede Trujillo. El campus San Isidro, sede Trujillo de la Universidad Privada del Norte, es miembro del sistema ICACIT desde el año 2006 y ofrece 4 programas de ingeniería con acreditación ICACIT. La Universidad Privada del Norte ocupa el puesto número 12 en las universidades peruanas en el ranking Webometric 2023 y el puesto 21 del ranking histórico de instituciones universitarias de SUNEDU para el periodo 1980-2020. Y con quien también estamos muy orgullosos de poder trabajar con todos sus campus y filiales adscritas al sistema ICACIT: Cajamarca, Los Olivos, Chorrillos, Trujillo. A continuación, invitamos al doctor Nicanor González Quijano, rector de la Universidad Privada del Norte, para poder recibir ese certificado. Y por nuestra parte, queremos invitar al señor Enrique Mesones Clar, presidente de la Asociación Peruana Productores de Software, Tecnología y Economía Digital, APESOF. Un fuerte aplauso, por favor, para todos los profesionales que conforman la Universidad Privada del Norte por este logro obtenido el presente año. Seguidamente, continuando con este programa, vamos a reconocer a un programa más, tratándose del campus de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura C de Lima, de la Ciudad de Lima, de la Universidad San Martín de Porres, que logró la acreditación ICACIT en el año 2023 del programa de Ingeniería Civil. Asimismo, felicitamos el programa por este gran logro y a continuación presentaremos un video donde recoge algunas fortalezas vistas por nuestro equipo evaluador durante la visita de evaluación del presente año. La Universidad de San Martín de Porres es miembro del sistema ICACIT desde el año 2003 y ofrece actualmente 3 programas de ingeniería con acreditación ICACIT. Y además, la Universidad de San Martín de Porres fue parte del proyecto piloto de ICACIT en el año 2003 para llevar a cabo el autoestudio con fines de acreditación de programas en Perú, con quienes también nos sentimos muy orgullosos y también han logrado obtener 2 procesos de reacreditación con nosotros, sus 4 programas de ingeniería. En esta oportunidad, para recibir el certificado de acreditación del programa, quiero invitar al doctor ingeniero Luis Cárdenas Lucero, decano de la Facultad de Ingeniería, a quien le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Y por nuestra parte, quiero invitar al señor José Luis Altamisa Nieto, gerente de programas de desarrollo de la CONFIEP, para hacer la entrega del certificado de acreditación. Un fuerte aplauso, por favor, nuevamente. Continuando con este programa, a continuación vamos a reconocer a un programa profesional más del campus Trujillo, sede Trujillo de la ciudad de Trujillo, y esta vez se trata de la Universidad Privada Antenor Orrego, que logró la acreditación en el presente año, del programa de Ingeniería de Computación y Sistemas. A quien felicitamos por ese gran logro y a continuación pasamos el video que también resumen algunas fortalezas identificadas por nuestro equipo evaluador en la visita de evaluación realizada en el presente año.
UPAU, o la Universidad Privada Antenor Orrego, es miembro de nuestro sistema ICASIT desde el año 2018 y ofrece actualmente dos programas de ingeniería acreditadas. Y además es el único programa de computación en la región de La Libertad con acreditación ICASIT. Muy bien, un fuerte aplauso, por favor, nuevamente para la Universidad Privada Antenor Orrego. Y en esa oportunidad quiero invitar al doctor Ángel Alanoca Kenta, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antenor Orrego, y por nuestra parte al doctor José Antonio Pausán, presidente del Comité de Acreditación de Computación y único programa que logró la acreditación el presente año para hacer la entrega del certificado de acreditación ICASIT. Muy bien, felicidades nuevamente a cada uno de los programas que han logrado la acreditación de las universidades privadas. Y para terminar este primer bloque, quiero invitar al doctor Jaime Félix Cerida Nichimura, rector de la Universidad de San, a brindar las palabras en representación de los programas con acreditación ICASIT de las universidades privadas. Ingeniero Enrique Álvarez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de ICASIT, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, miembros de la Asamblea General, autoridades académicas, invitados todos. Quisiera en primer lugar expresar mi más sincero agradecimiento a la organización por haberme designado como representante de las universidades privadas para dirigir estas palabras. Es un honor dirigirme a ustedes en mi calidad de rector de la Universidad de San y en representación de todas las universidades privadas acreditadas que comparten nuestro compromiso con la mejora continua de la calidad educativa. En todas las sociedades, la educación superior desempeña un papel fundamental en el desarrollo del capital humano, en el crecimiento individual de las personas y de las comunidades. Las universidades privadas acreditadas han asumido el importante rol de proporcionar una educación de calidad que forme no solamente profesionales capacitados, sino ciudadanos íntegros y comprometidos con el bienestar de nuestro país. Hace 6 décadas, un grupo visionario de educadores y líderes de la Universidad de Stanford, de los gobiernos del Perú y de los Estados Unidos y del sector empresarial peruano, se unieron para crear ESAN con un claro objetivo: proporcionar una educación excepcional, capaz de transformar vidas y darle forma al futuro. Ese compromiso con la excelencia se ha mantenido de forma ininterrumpida durante todos estos años de vida institucional. Y los frutos de esta visión se reflejan en nuestros graduados. Como decimos en ESAN, la excelencia es parte de nuestro ADN. En el 2008, lanzamos las carreras de Ingeniería Industrial y Comercial e Ingeniería en Tecnologías de Información y Sistemas, que se acreditaron
en el año 2017 y que hoy reciben la reacreditación por parte de ICASID. Nuestro compromiso con este proceso refleja la importancia que brindamos a la formación de profesionales y el convencimiento de que la ingeniería es la fuerza impulsora detrás del progreso y de la innovación. Y es que el desarrollo de habilidades y capacidades en ingeniería es una inversión estratégica para el futuro de cualquier nación. En ESAN y en todas las universidades acreditadas, estamos convencidos de que la formación de ingenieros sienta la base para un desarrollo sostenible y equitativo en el Perú. Nuestra institución, al igual que muchas otras, ha adoptado un enfoque proactivo hacia la mejora continua. Hemos invertido en tecnologías innovadoras para enriquecer la experiencia educativa, fomentando el pensamiento crítico, la capacidad analítica, la creatividad y la resolución de problemas. Hemos fortalecido nuestras alianzas con otras instituciones académicas y con la industria para permanecer al tanto de las demandas cambiantes del entorno competitivo en el que se desarrollan nuestros egresados. Y hemos invertido en el desarrollo de nuestro personal docente para reforzar sus capacidades para la formación de ingenieros. Dentro de este contexto, la acreditación desempeña un papel esencial en nuestro compromiso con la mejora continua y con la excelencia en la educación. A través de procesos rigurosos de seguimiento y evaluación, herramientas de análisis y adopción de estándares, identificamos áreas de mejora y adoptamos medidas correctivas. Durante la pandemia, integramos las lecciones de flexibilidad, adaptabilidad y adopción de tecnologías educativas para garantizar la preparación de nuestros estudiantes para los desafíos del siglo XXI. Estamos agradecidos de contar con la experiencia y el acompañamiento de ICASID en todo este proceso. Con ocasión de este logro para todas las instituciones presentes aquí, quiero aprovechar la oportunidad para reconocer a todas las personas que trabajan arduamente en desarrollar y mantener constantemente los procesos de mejora continua, entre ellos autoridades, docentes, equipos de acreditación, personal administrativo y todos los que con su esfuerzo y trabajo continuo aseguramos que nuestras universidades sigan siendo centros de excelencia, modelando el camino hacia un futuro educativo brillante y sostenible. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con la entrega de certificado de acreditación, esta vez al bloque de universidades públicas, ¿no? Para ello, de igual manera, vamos a seguir la misma metodología, vamos a invitar a una autoridad institucional a que pase adelante e iniciamos esta sesión con el reconocimiento de 3 programas académicos del campus Ciudad Universitaria Sede Lima, de la Ciudad de Lima, de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, que lograron la acreditación ICASID el presente año, con los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo, e Ingeniería Textil y Confecciones. A quienes felicitamos por este gran logro, y a continuación, de igual manera, presentaremos un breve video de algunas fortalezas encontradas por nuestro equipo evaluador. Es más que decir que nosotros estamos muy contentos de continuar teniendo más acreditaciones en diversas universidades del Perú, y en este caso como es la Universidad Nacional Mayor de San Marco, que es miembro del sistema ICASID desde el año 2018, iniciando la Facultad de Química y Agroindustrial, y posteriormente la Facultad de Ingeniería Industrial.
incluyendo los primeros programas de ingeniería de seguridad y salud en el trabajo y además de ingeniería textil y confecciones del Perú con acreditación internacional y ICASIT, ¿no? Asimismo, la Universidad Mayor de San Marcos ocupa el puesto 2 entre las universidades peruanas del ranking Webmetrics 2023 y el puesto 3 del ranking histórico de universidades de SUNEDU para el periodo 1980-2020. Asimismo, entonces, quiero invitar a recibir estos certificados al doctor José Segundo Niño Montero, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y por nuestra parte al señor Enrique Álvarez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, a quien le damos un fuerte aplauso, por favor. Y estamos muy contentos de tener nuevamente a la decana de América con acreditaciones ICASIT activas. Muy bien, fueron los reconocimientos que tuvieron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Continuamos con esos reconocimientos. En esa oportunidad vamos a otorgar 4 nuevas acreditaciones a 4 programas académicos y esta vez del campus Ciudad Universitaria Chancayán, sede Huaraz, de la ciudad de Huaraz, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, por haber obtenido la acreditación ICASIT en el presente año con los programas de Ingeniería Agrícola, Civil, Ingeniería de Minas e Ingeniería Sanitaria, a quienes felicitamos y extendemos un fuerte aplauso, por favor, por este gran logro y este reconocimiento que llega también a Huaraz con este grado de exigencia que tiene nuestro modelo y haber obtenido ese reconocimiento para cada uno de sus miembros de su comunidad universitaria. Asimismo, pasamos un video donde da a conocer ciertas fortalezas encontradas por nuestro equipo evaluador durante la visita realizada a la institución. La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo es miembro del sistema ICASIT desde el año 2019. Y a la fecha ya tiene 5 programas acreditados con nosotros. Y es la universidad con el primer y único programa en ingeniería agrícola del Perú con acreditación ICASIT. Entonces, la región Ancash está de fiesta y estoy seguro que lo van a celebrar muy bien con estos 4 nuevos reconocimientos que llevan a la ciudad de Huaraz. Y para ello invito al doctor Carlos Antonio Reyes Pareja, rector de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, a recibir los certificados de acreditación. Y por nuestra parte invito al ingeniero Carlos Casabón Rancés, vicepresidente del Consejo Directivo ICASIT, a hacer la entrega de los certificados. Agradecemos a la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo por confiar en nuestro sello de calidad y finalmente estar inmersos todos los programas de ingeniería trabajando con nuestro modelo de acreditación. Y ya son 5 programas que han obtenido esta tan anhelada sello de calidad. Continuando con esta ceremonia, a continuación vamos a entregar el reconocimiento a 2 programas académicos del campus Ciudad Universitaria de Parayoc, sede Cusco, de la ciudad de Cusco, y se trata de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, que logró la acreditación ICASIT 2023 para los programas de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica.
a quienes felicitamos por este gran logro y este gran hito, y a continuación presentaremos un video que resume algunas fortalezas encontradas por nuestro equipo evaluador en la visita realizada el presente año. La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco es miembro del sistema ICASIS desde el año 2007 y es actualmente la universidad con el mayor número de programas con acreditación ICASIS de la región Cusco, ¿no? Con 7 programas acreditados. Muy bien, un fuerte aplauso, por favor, para la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Y para recibir el certificado de acreditación, invito al doctor Eleazar Ugarte, Crucinto Ugarte, rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, para recibir los certificados. Y asimismo invito por nuestra parte a la ingeniera Doris Maraví Gutarra, vocal de nuestro Consejo Directivo ICASIT, a que haga la entrega de estos certificados de acreditación. Esta noche también nos enorgullece y nos engala tener más departamentos con mayor número de programas acreditados ICASIT. Y en esta oportunidad nosotros vamos a entregar 5 certificados de acreditación correspondientes a 5 programas profesionales del campus Ciudad Universitaria Sede Puno, de la ciudad de Puno, de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, que lograron la acreditación ICASIT el presente año. Y los programas son: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Civil, Ingeniería Geológica e Ingeniería Metalúrgica. A quienes felicitamos rotundamente por este gran logro y finalmente por haber obtenido la acreditación ICASIT, ¿no? Vamos a pasar de igual manera un video que resume las fortalezas encontradas por el equipo evaluador en el presente visita de evaluación. La Universidad Nacional del Altiplano Puno es miembro del sistema ICASIT desde el año 2020, en pandemia, y ofrece actualmente 7 programas de ingeniería con acreditación ICASIT. Esta institución ofrece el primer y único programa de ingeniería agronómica del Perú con la acreditación ICASIT, distinguiéndose y fortaleciendo su sistema de aseguramiento de la calidad para ofrecer siempre la mejor formación académica y técnica para sus graduados. Un fuerte aplauso, por favor, hasta Puno, que se escuche hasta Puno, quien este fin de semana va a estar de fiesta, que ya iniciaron ya hace un mes. Y para esto quiero invitar al doctor Mario Cuentas, vicerrector académico y también uno de nuestros evaluadores, a poder recibir los certificados de acreditación. Y por nuestra parte quiero invitar al ingeniero Jorge Berrocal Pérez Alvela, presidente del Comité de Acreditación de Ingeniería, a hacer la entrega del certificado. Nuevamente, un fuerte aplauso, por favor, por este gran logro y este gran hito importante que va para Puno y por el compromiso íntegro que tienen sus autoridades con la calidad educativa, habiendo logrado en esta oportunidad 5 nuevos programas que se suman a los 2 programas adicionales.
Un fuerte aplauso, por favor, nuevamente para... Para culminar con esta sección de entrega de reconocimientos para universidades públicas, de igual manera vamos a invitar al doctor José Segundo Niño Montero, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a brindar unas palabras en representación de los programas académicos de universidades públicas con acreditación ICACID 2023. Buenas noches, señores miembros de la mesa de honor, distinguidas autoridades universitarias, profesores, damas, caballeros. Quiero ser portador esta tarde del saludo de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por razones de agenda no ha podido estar presente y me encargó que les transmita su saludo y el saludo institucional de la Universidad Cuatricentenaria y decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos hoy día asistiendo a una acreditación de la rama de la ingeniería que es muy importante y es una pieza gravitante en el desarrollo del país. Me complace sobremanera haber recibido la acreditación de tres importantes escuelas de la universidad: la Escuela de Ingeniería Industrial, la Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo y la última que está acreditándose en esta oportunidad para de Ingeniería Textil. Quiero señalar que este es un momento importante y no es el final, sino es un medio, y lo entendemos así, para lograr la calidad no solamente de las escuelas de ingeniería que esta noche se acreditan, sino de todas las 66 escuelas que tiene nuestra universidad. Creo que todos nosotros queremos ser hoy día mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Eso es lo que nos anima a todos quienes de alguna manera estamos comprometidos con la docencia universitaria en la universidad pública y también en la universidad privada. Creo que el desarrollo del país y nuestra sociedad espera mucho de nosotros y que formemos a los líderes del mañana, esos líderes que quieren construir un nuevo y mejor Perú. A todos ustedes les felicito que estén recibiendo su acreditación, a los señores organizadores igualmente, que sigan haciendo el esfuerzo porque debemos siempre practicar una calidad mejor cada día. Un fuerte abrazo a todos ustedes y nuevamente un reiterado saludo a nombre de la decana de América, mi querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abrazos. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Niño Montero en representación de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y finalmente tenemos nuestro tercer bloque de entrega de certificados de acreditación. En esta oportunidad tenemos el bloque para institutos de educación superior y vamos a iniciar con la entrega de tres reconocimientos de acreditación a tres programas académicos correspondientes al campus sede principal Lima de la ciudad de Lima del Instituto de Educación Superior Privado número 1 TECSUC, que lograron la acreditación el presente año de los siguientes programas: electricidad industrial con mención en sistemas eléctricos de potencia, gestión y mantenimiento de maquinaria pesada y operaciones mineras. De igual manera, vamos a proceder a pasar un video que recoge ciertos logros y fortalezas encontrados por nuestro equipo evaluador en la visita realizada a la institución el presente año. Es importante también mencionar que TECSUC fue parte del primer instituto en formar parte del proyecto piloto de ICACID en el año 2003 para llevar a cabo el autoestudio con fines de acreditación de programas de educación superior en Perú. Y nos sentimos muy dichosos de poder seguir teniendo a esa institución dentro de nuestro sistema ICACID y finalmente continuando con su proceso de evaluación cada vez que le corresponde.
La sede principal de Lima, de TechSUG 1, ofrece 5 programas profesionales con la acreditación ICACIT. Y bien, para esa parte quiero invitar al licenciado Antonio Lazo de la Vega, director académico nacional de TechSUG, a poder recibir los certificados de acreditación de esta sede, y de igual manera por nuestra parte a Enrique Álvarez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo ICACIT, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor, por ese gran logro obtenido nuevamente de 3 programas académicos de TechSUG Lima. Muy bien, continuando con la entrega de estos certificados para los institutos, a continuación vamos a reconocer a un programa profesional de la filial Trujillo, de la ciudad de Trujillo, del Instituto de Educación Superior Privado TechSUG número 1, que logró la acreditación ICACIT en el presente ciclo de evaluación. Y se trata del programa de gestión y mantenimiento de maquinaria pesada, a quien les extendemos un cordial saludo y felicitaciones por este logro adquirido. Asimismo, vamos a pasar a mostrar un video que resume algunas fortalezas encontradas por nuestro equipo evaluador. Con TechSUG Trujillo se consolida la institución al tener en las 3 sedes, Trujillo, Lima y Arequipa, acreditaciones ICACIT en más de 10 programas académicos que ofrece dentro de la institución. TechSUG Trujillo es miembro del sistema ICACIT desde el año 2014 y ofrece 3 programas profesionales actualmente con la acreditación ICACIT. Para la entrega de los certificados de acreditación, quiero invitar a pasar al frente a la licenciada Andrea Lazo Zúñiga, directora académico de la sede norte, y por nuestra parte a la ingeniera Norca Pilar Ramos Vera, presidenta del Comité de Acreditación de Tecnología e Ingeniería, para hacer la entrega de los certificados de acreditación, a quien extendemos un fuerte aplauso y reconocimiento por haber sumado un programa más con un sello de calidad internacional para el campus Trujillo. Muy bien, y nos vamos a la última institución educativa que logró una acreditación el presente año. Y se trata esta vez de 3 programas académicos de la sede Arequipa, de la ciudad de Arequipa, del Instituto de Educación Superior Privado TechSUG número 2, que lograron la acreditación. Con los programas de electricidad industrial, convención en sistemas eléctricos de potencia, gestión y mantenimiento de maquinaria pesada y operaciones mineras. Felicitamos de igual manera estos 3 programas que lograron este gran hito, y a continuación presentaremos un breve video que resume las fortalezas encontradas en la evaluación del presente año por nuestro equipo evaluador. TechSUG Arequipa, al igual que TechSUG Lima, formaron parte del proyecto piloto en el año 2003 de ICACIT para llevar a cabo el autoestudio con fines de acreditación de programas en Perú. Y la sede Arequipa de TechSUG 2 ofrece actualmente 5 programas profesionales con la acreditación ICACIT.
Y bien, para recibir los certificados de acreditación de TECSUC, quiero invitar al ingeniero Julio Monjarás Salvo, director académico de la sede sur, y por nuestra parte a la licenciada Mercedes Inés Carazo, presidenta del Comité de Acreditación de Ciencias, para hacer la entrega de este certificado de acreditación. Y le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, un fuerte aplauso nuevamente. Y para finalizar la entrega de estos certificados para los institutos de educación superior, quiero invitar al doctor Juan Manuel García Calderón, director general del Instituto de Educación Privado TECSUC, a brindar unas palabras en representación de los programas que obtuvieron la acreditación ICACIT en instituciones de educación superior en el Perú. Tengan todos ustedes muy buena noche. Saludo a los representantes de las diferentes instituciones que hoy se encuentran presentes en esta ceremonia y agradezco a ICACIT por su gentil invitación. Me complace dirigirme a todos ustedes como representante de las instituciones acreditadas y quiero empezar, o considero empezar, volviendo a reconocer la labor de don Pepe Valdés, principal impulsor. Principal impulsor de la idea de poner en valor tanto el programa de ingeniería como al de tecnología en ingeniería en el Perú. Esto a través del reconocimiento de la calidad de los programas de formación profesional. Es oportuno también mencionar que este propósito se mantiene firme con el correr de los años gracias al liderazgo de Enrique Álvarez Rodríguez. Y al apoyo de representantes de diversas sociedades profesionales, empresariales y, por supuesto, también al profesionalismo del staff de ICACIT. Hoy en día, en este escenario complejo, hemos obtenido un gran aprendizaje. Y es así que puedo mencionar el dominio logrado en el manejo de plataformas, herramientas digitales, en la continuación del uso de metodologías para el aprendizaje activo de nuestros estudiantes, así como la capacidad de desarrollar métodos alternativos para la comprobación de la teoría en la práctica, a través de los denominados laboratorios remotos, las prácticas con realidad virtual y aumentada, entre otros, los cuales no representan, en la mayoría de los casos, el trabajo en las instalaciones, laboratorios y talleres que tenemos, pero son una excelente alternativa cuando los estudiantes requieren realizar alguna práctica sin tener que ir a los campos. Hay aspectos fundamentales que hemos mantenido y que es muy importante resaltar: nuestro compromiso con la calidad y la mejora continua. Es así que este año hemos presentado 7 programas en nuestras 3 sedes para la evaluación de ICACIT con fines de acreditación, lo que hace un total de 17 programas acreditados en los últimos 3 años. Para hacer un poco de historia, desde el año 2003 venimos buscando una opinión experta, ya sea nacional o extranjera, para confirmar que hemos sido coherentes con tal compromiso. Actualmente, el mercado laboral nos está exigiendo profesionales de tecnología en ingeniería con competencias que demuestren el dominio de sus especialidades, así como las denominadas competencias para la empleabilidad. Pero además de esas competencias, es necesario que los profesionales cuenten con un manejo eficaz de herramientas digitales en un entorno global hiperdinámico. Es relevante actualizar permanentemente los planes curriculares y mantener la relación con la industria a través de opiniones de sus representantes. Necesitamos formar profesionales o más profesionales con competencias
que respondan a las necesidades de los mercados globales. Pensamos que estas consideraciones son también parte de la calidad de un programa. Recordemos que los profesionales de ingeniería y de tecnología en ingeniería se complementan, enfocados siempre en contribuir con el desarrollo de las empresas e instituciones y organizaciones en las que laboran. Agradezco nuevamente a ICASIT por el reconocimiento otorgado a nuestros programas. Me despido dando mi más sincera felicitación a ICASIT por el continuo esfuerzo en contribuir a una educación de calidad en nuestro país y desearle lo mejor en este objetivo de ser un miembro pleno del acuerdo de CICTE, lo cual contribuirá al reconocimiento de nuestros profesionales de ingeniería de tecnología en ingeniería en los países signatarios del mismo. Muchas gracias. Muy bien, fueron las palabras de Juan García Calderón, director de TechSUC, y con esto hemos cerrado el bloque de entrega de certificados de acreditación a los 32 programas de 13 instituciones de educación superior que confiaron en el sello de calidad ICASIT, a los cuales agradecemos rotundamente y siempre vamos a estar comprometidos con buscar nuevos beneficios a favor de toda la comunidad institucional de cada uno de ustedes. Seguidamente, tenemos un espacio también para el reconocimiento de nuestros evaluadores, que son el principal actor de nuestra institución y para nuestros procesos, ¿no? Desde ICASIT, una institución sin fines de lucro que desde sus inicios en el año 2001 y posteriormente su formalización en el año 2003, se debe a cada uno de sus voluntarios, miembro de la Asamblea General, miembro del Consejo Directivo, evaluadores y profesionales que colaboran con la institución. Destacados y reconocidos profesionales que de manera desinteresada ofrecen su tiempo y experiencia para llevar diversos procesos que tenemos en el día a día y para nuestra mejora continua. Y hoy hacemos un merecido espacio para su reconocimiento y agradecer infinitamente su labor, que nos permite tener una institución sólida, con crecimiento y sobre todo asegurar su continuidad, que a la fecha suman 20 años de trayectoria ininterrumpida, promoviendo la mejora continua de la calidad educativa en la educación superior de nuestro querido Perú. En este espacio de la ceremonia vamos a presentar a los nuevos voluntarios evaluadores que han logrado ser admitidos en el prestigioso Staff de Evaluadores 2023. Vamos a realizar una segunda elevación de categoría para evaluadores ICASIT, evaluadores senior, y finalmente la entrega del cuarto premio al voluntario sobresaliente José Valdés Cay. En la primera etapa para incorporación de evaluadores ICASIT 2023, como ustedes bien saben, ser un evaluador ICASIT es un prestigio para cualquier profesional del área STEM o arquitectura, debido a que con su trabajo a través de ICASIT permite influenciar, basado en el criterio de acreditación y modelo de calidad ICASIT, a los programas profesionales que buscan una acreditación y finalmente están inmersos en un proceso de mejora continua. De esta forma, contribuir a su profesión en la formación de los próximos profesionales para su área de contribución a nuestro país y a la sociedad. Los voluntarios ICASIT son profesionales destacados con una vasta trayectoria profesional en su especialidad, provenientes de la academia, la industria y el gobierno, que de manera voluntaria brindan su tiempo, esfuerzo y dedicación para administrar los procesos de acreditación, conducir evaluaciones y determinar acciones de acreditación conforme a nuestras políticas, procedimientos y criterios de acreditación. De esa forma, desempeñando un papel muy importante en la promoción de la mejora continua de la calidad educativa de ICASIT, ¿no? A continuación, presentaremos la lista de los 9 nuevos evaluadores que
que se unen a nuestra prestigiosa lista de staff y CACIT, ¿no? El presente año, en nuestro programa de formación de evaluadores, se presentaron 81 profesionales que buscaban ser miembros de nuestro staff de evaluadores. Luego de 6 meses de un arduo trabajo, solamente 5 profesionales lograron ser parte, culminar todo este proceso y finalmente ser incorporados a nuestro staff, ¿no? Asimismo, a través del Acuerdo de Lima y diversos acuerdos que tenemos entablado, diversos profesionales evaluadores de diferentes acuerdos internacionales también han podido sumarse a nuestro staff, ¿no? A la fecha tenemos 164 evaluadores, ¿no?, provenientes de Iberoamérica, entre Perú, México, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, España, Argentina, Honduras y ahora también Brasil, ¿no? A diciembre de 2023. Y Enrique, nuestro presidente del Consejo Directivo, manifestaba cuál es la representatividad o el interés que tienen los profesionales de poder ser parte de la familia ICACIT. Y finalmente, pasando un proceso riguroso, es de que el día de hoy nos enorgullece a presentar a la magíster Gabriela Barchiesi Ferrari, profesor y candidato doctor de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, una nueva incorporación. Asimismo, al magíster Anel Espinal Varela, profesor de la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras, que se ha incorporado también a nuestro staff de evaluadores. Al magíster Paul Vera Herrera, director académico nacional de arquitectura de la Universidad Tecnológica del Perú. Al magíster Roberto Augusto del Carpio Minaya, profesor de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Y finalmente a Carlos Jesús Q. Labrín, profesor principal de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Y de igual manera a nuestros evaluadores internacionales, también incorporados por el otro proceso, la doctora Claudia Gabriela Barchiesi Ferrari, profesor principal de la Universidad de la Frontera. Daisy Margarita González Díaz, profesor principal de la Universidad Nacional Santiago, San Agustín de Arequipa. El magíster Guillermo Sánchez Vera Saiz, director de la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad Santo Tomás de Chile. Y el magíster Víctor Julio Hernández González, docente e investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el TEC. Quienes se suman al prestigioso staff de evaluadores internacionales y ICACIT. Y a continuación daremos una entrega simbólica de los certificados de acreditación de este evaluador y ICACIT. Para ello invito adelante a la ingeniera Doris Maraví a que sea la que entregue estos certificados. Y asimismo pido se prepare el magíster Paul Vera Herrera para recibir su certificado, de quien le damos un fuerte aplauso. Por favor. Él es uno de los valientes. Asimismo invito, Doris, ayúdame por favor. Asimismo invito nuevamente al magíster Roberto, estimado Doris, al magíster Roberto Augusto del Carpio Minaya, también nuevo evaluador que se ha incorporado a nuestro staff. Un fuerte aplauso, por favor. Él nos visita desde la ciudad de Puno y también es un nuevo evaluador que se adhiere al Comité de Acreditación de Ciencias. Para Puno. Y por último, Doris, no te vayas, por favor. Y por último, queremos también invitar al magíster Carlos Jesús Q. Labrín, desde la ciudad de Cajamarca, que también nos está acompañando el día de hoy y se une también a nuestro prestigioso staff de evaluadores y ICACIT. Un fuerte aplauso, por favor, para Carlos Jesús. Son tres de los evaluadores que pasaron por todo nuestro proceso y nuestro programa de formación de evaluadores, ¿no? Y a continuación tendremos unas breves palabras en representación de los nuevos evaluadores ICACIT, clase 2023, a cargo de Paul Vera Herrera, director académico nacional de arquitectura de la Universidad Tecnológica
del Perú, a quien le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Jimmy. Muy buenas noches, distinguidos invitados, distinguida mesa de honor, distinguidos autoridades académicas, a los miembros ICACID y a los nuevos miembros evaluadores ICACID. Es un honor para mí estar aquí hoy como representante del programa de formación de evaluadores y compartir con ustedes la importancia y el impacto significativo que tiene en el campo de la ingeniería y la tecnología. ICACID, como la primera institución latinoamericana admitida como miembro del Washington Accord, establece un estándar excepcional para la calidad educativa en ingeniería. Además, su membresía en el Seoul Accord, Sydney Accord y otras destacadas organizaciones internacionales consolidan su posición como líder en la acreditación especializada en programas de arquitectura, computación, ciencias, ingeniería y tecnología en ingenierías. Nuestra institución se compromete a garantizar la mejora continua de la calidad de los programas, asegurando que los graduados estén debidamente preparados para enfrentar los desafíos de sus respectivas profesiones. La acreditación ICACID, una auditoría de cumplimiento de estándares internacionales, es una marca de excelencia que respalda la formación de profesionales altamente calificados. ICACID no está solo en este camino hacia la excelencia educativa. Estamos respaldados por 5 sociedades profesionales y empresariales de renombre, quienes de la mano trabajan arduamente para mejorar la calidad de los profesionales y cuya visión es ser la entidad acreditadora de mayor prestigio en el Perú y ser referente en Latinoamérica y el Caribe. En temas de acreditación, reflejando el compromiso de ICACID con la excelencia educativa, promoviendo la cultura de mejora continua y asegurar la calidad educativa en la formación y preparación de profesionales que marcarán la diferencia en sus respectivos campos. Ustedes, como nuevos evaluadores, desempeñan un papel vital en este proceso. Su dedicación y competencias son cruciales para el éxito de las evaluaciones. El programa de formación que han completado les ha proporcionado una comprensión profunda del marco metodológico del modelo de acreditación ICACID. La simulación en las diferentes etapas del ciclo de acreditación han sido claves para desarrollar sus habilidades y competencias. El programa no solo se trata de impartir conocimientos, sino de cultivar habilidades esenciales. El resultado de aprendizaje es claro: proporcionarles una mayor profundidad y detalle del marco metodológico del modelo de acreditación, así como formarlos a través de la simulación en todas las etapas críticas del proceso. Como evaluadores ICACID, su contribución va más allá de la simple administración de procesos de acreditación. Ustedes son guardianes de la calidad educativa, responsables de asegurar que los programas cumplan con los estándares más altos, preparando a los graduados para enfrentar los desafíos del mundo real. Mis expectativas como voluntario evaluador ICACID son altas porque confío en la excelencia de quienes están aquí hoy. Les insto a mantenerse comprometidos con la actualización técnica, la comunicación efectiva, las habilidades interpersonales, el trabajo en equipo, el profesionalismo y la organización para continuar fortaleciéndonos o fortaleciendo la calidad educativa de nuestra región. En conclusión, felicito por este logro y exhorto a mantener el estándar de excelencia que representa ICACID. Su papel como evaluadores no solo es un deber, sino una contribución invaluable al futuro de la educación en ingenierías y tecnología. Gracias y bienvenidos a bordo, evaluadores ICACID Clase 2023. Estamos ansiosos por ver el impacto positivo que tendrán en nuestra comunidad educativa y profesional. Éxitos en sus evaluaciones y en su valioso trabajo por la calidad educativa.
Gracias. Muy bien, fueron las palabras de Paul Vera, nuevo evaluador incorporado de nuestro prestigioso staff. Seguidamente tenemos la evaluación ya de categoría evaluador senior y CACID, ¿no? Continuando con la sección de reconocimientos, a modo de retribución a sus evaluadores, ICACID gestiona un sistema de desarrollo profesional brindándoles beneficios de oportunidades de formación, networking y reconocimiento. El día de hoy queremos reconocer a un grupo selecto también de nuestros evaluadores que gracias a su amplia trayectoria y contribución permanente a la institución han sido elevados a la categoría de evaluador senior. Que en nombre del Consejo Directivo extendido, se les va a otorgar. Y en primer lugar, queremos reconocer al ingeniero Francisco Martín Palma Lama, a quien le damos un fuerte aplauso, por favor, a pasar adelante para este reconocimiento que se le va a otorgar. De igual manera, por nuestra parte, al ingeniero Carlos Casabón Rancés, vicepresidente del Consejo Directivo ICACID, que se mantenga ahí, para hacer la entrega de estas placas de reconocimiento de elevación a evaluador senior. Y la placa dice, ICACID reconoce a Francisco Martín Palma Lamas por su trayectoria y contribución permanente a la mejora continua de la calidad educativa en los programas profesionales de STEM y arquitectura a través de nuestra institución, elevando a su categoría de evaluador senior Lima, Perú 2023. Muchas gracias. Martín Palma Lamas también ocupa el cargo de vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura. Asimismo, a continuación, quiero invitar a nuestro segundo evaluador senior. Es el ingeniero Adolfo Alfredo Arana Sánchez, evaluador ICACID desde el año 2018, quien ocupa el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Perú, y a quien le ofrecemos un fuerte aplauso, por favor. Ingeniero Carlos Casabón, por favor, también para... Ingeniero Carlos, no se mueva también de ahí, usted va a entregar todas las placas y reconocimientos, por favor. Si no hay más. Un fuerte aplauso nuevamente al ingeniero Adolfo Arana, que este año se eleva a la categoría de evaluador senior. Seguidamente tenemos acá, invitamos al señor José Luis Tejada Parelli, evaluador desde el año 2018, quien ocupa el cargo de profesor principal del programa de Ciencias Aeronáuticas de la Universidad San Martín de Porres, y este año también hace su elevación a evaluador senior, y le damos un fuerte aplauso, por favor. No se mueva de ella. Sino Carlos, ha ido más, por favor. No falta, no se mueva. Un fuerte aplauso nuevamente para José Luis Tejada. Tejeda. Finalmente, queremos invitar al ingeniero Mario Serafín Cuentas Alvarado, evaluador de ICACID desde el año 2018, quien ocupa el cargo de vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, a quien le damos un fuerte aplauso y quien nos ha colaborado en muchas evaluaciones referente al programa de ingeniería de minas. Ok. Pedro Pablo. Asimismo, queremos aprovechar este espacio para otorgar los trofeos de evaluador senior del año 2022, que fueron elevados y no pudieron estar en nuestra ceremonia.
Y en primer lugar, y con un gran pesar de no haber podido otorgar el trofeo antes de su partida hacia el Reino de los Cielos, queremos hacer la entrega simbólica del trofeo del ingeniero Alfredo Camac, que en paz descanse, quien el año pasado nos dejó y lamentamos hasta ahora su partida. Fue un gran evaluador y amigo. Sin embargo, este trofeo destinamos a la Universidad Nacional del Altiplano para que recuerde que la calidad educativa es un tema muy importante dentro del quehacer y Alfredo siempre estuvo apoyando en todas las actividades desde y hacia afuera de ICACIT. Para ello invito al doctor Mario Cuentas, por favor, a recibir este trofeo en conmemoración de un evaluador que en paz descanse. Un fuerte aplauso, por favor, para Alfredo Camac. Pedro Pablo Rosales. Te gané el show, Muchas. Y finalmente queremos invitar a Pedro Pablo Rosales López. ¿A Pedro Pablo? No le he visto. Ahí está, un fuerte aplauso para el amigo Pedro Pablo González López, que del año 2015 nos ayuda y colabora como evaluador ICACIT, y es el año 2022 fue elevado a senior, ¿no? Pedro Pablo Rosales es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, para cerrar, agradecemos nuevamente a Pedro Pablo, un fuerte aplauso. Y para cerrar ese bloque, invitamos también brevemente al doctor Francisco Martín Palma Lama a brindar unas palabras en representación de los evaluadores senior. Señor ingeniero Enrique Álvarez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de ICACIT, señores miembros de la mesa principal, miembros de los consejos, comités de la Asamblea de ICACIT, representantes de las instituciones que han logrado su acreditación hoy, invitados todos, personal de staff de ICACIT, dirigido también por Jimmy Tuyume. Buenas noches a todos. Es muy grato para mí haber sido invitado hoy a la ceremonia de acreditación. Y también me siento muy honrado porque se me permita dar estas palabras en representación de los evaluadores nominados senior este año. Entenderán que muchas de las cosas que había preparado ya fueron dichas. No quiero ser reiterativo para no cansar, pero intentaré ir al tema del fondo. Gran impacto causó en mí enterarme más o menos al año 2008, 2009 de la existencia de ICACIT cuando el ingeniero Valdés nos invita al Hotel Los Delfines para exponer lo que venían trabajando. Y en los años siguientes recibir la visita en nuestra universidad para explicarnos de qué se trataba. Esto generó en mí la necesidad de conocer un poco más. Y para eso pensé en que sería bueno conocer desde dentro la propuesta para ser un evaluador. Me presenté, me aceptaron. Y cuando entré, logré interiorizar esa propuesta que me gustó tanto y que en el tiempo ha ido forjando en mí una forma de entender toda una nueva cultura educativa. Esto de centrarnos en definir los objetivos con claridad, socializarlos, ser participativos interna y externamente, establecer una cultura de mejora constante, preocuparnos del nivel académico, de la admisión de los alumnos, de los aprendizajes, de cómo es que debemos ser responsables de esa inserción laboral posterior. Esos son algunos de los criterios más saltantes que cualquier institución que quiere acreditarse por ICACIT debe mostrar.
debe lograr y debe preocuparse por mejorar constantemente. Pero lo más interesante es que esto no se hace para la vanagloria ni de las instituciones que buscan la acreditación ni de ICACIT. Lo que se busca realmente, entiendo yo, es impactar en ese ejercicio laboral de los egresados, pero sobre todo en la calidad de vida de la sociedad en la que actúan. Por lo que el asunto no es preocuparse solo de los resultados de la institución o de la infraestructura o de los fríos procedimientos, que todo eso es importante, pero que mucho más importante es preocuparnos de las personas, de los estudiantes, de su formación y de sus posibilidades, de los docentes y de sus necesidades, y del acompañamiento a ambos por un soporte institucional sólido. Yo creo que el impacto en la calidad de vida es el mayor logro de ICACIT, y lo hace de manera silenciosa, con un sistema para mí increíble en esta época. Se basa en la acción de profesionales de calidad que voluntariamente dedican su tiempo y experiencia ad honorem para contribuir con el sistema de formación superior en STEM y en arquitectura en el Perú. Evaluadores voluntarios que dedican horas y horas a revisar sendos y nutridos informes, y bueno, ahora que son digitales ya no asustan tanto, ¿no? Pero yo recuerdo cuando los recibíamos impresos, recuerdan esas 500, 600 hojas. Bueno, apoyar esas instituciones manifestando sus opiniones y así ayudándoles a mejorar. Mi mayor respeto a todo el grupo de voluntarios presentes y no presentes. Porque en cualquiera de esas posiciones, como evaluador, como jefe de equipo, voluntarios, todos comparten lo que saben, tienen claro que el objetivo es ayudar a los demás. Y esto hace que todos mejoren en su contacto interpersonal en ICACIT. Yo he aprendido mucho en cada una de esas posiciones dentro de ICACIT, en ese espíritu de trabajo, en ese ambiente de respeto, en ese alto nivel académico, profesionalismo y camaradería. Ahora estoy ante ustedes en representación de aquellos quienes hemos sido nominados para evaluadores senior. Permítanme incluir, señores nominados, en mi percepción a todos, pero resumo en 5 términos lo que creo que sentimos todos. Agradecimiento por permitirnos participar en una actividad tan productiva y efectiva como la acreditación de instituciones de educación superior, con el fin de estimularles a formar cada vez mejor en STEM y arquitectura a jóvenes y a no estancarse, a exigirse cada vez más en bien de sus administrativos, docentes, estudiantes y sociedad. Segundo, reconocimiento a quienes conforman ICACIT por compartir su experiencia, conocimiento y profesionalismo con quienes interactúan. Tercero, asombro por constatar el impacto que esto tiene en el funcionamiento de los programas académicos en general, que voluntariamente se someten a esta evaluación. Admiración por comprobar constantemente la entrega desinteresada de tantas personas con tanta calidad académica que confían en que su acción contribuye a mejorar a la sociedad en su conjunto. Y finalmente, orgullo por pertenecer a este selecto grupo de profesionales que da mucho de sí por los demás. Ahora sí, dije que me sentía, que para mí era grato y me sentía honrado. Y lo que quiero decir es que después de todo lo explicado, siento que aquí hay espacio para una frase bastante conocida, pero no siempre aquilatada, que es esto de no hay amor más grande de quien da su vida por otro. Y claro, esta frase puede entenderse desde la óptica del efímero momento heroico que puede sentir alguien y que es muy valioso, pero también puede entenderse como aquella dedicación permanente, constante, de quien da su tiempo para ayudar a los demás. Los voluntarios de ICACIT dan su tiempo, es decir, parte de su vida, por mejorar a los demás sin esperar retribuciones materiales. Yo digo que aquí hay entrega, yo creo que aquí se dan, yo creo que aquí hay amor, amor del bueno. Para mí esa es la motivación final de todos los que están formando parte de ICACIT. Desear y contribuir al bien de los demás. Y considero que los resultados que se están logrando son de beneplácito de don José Valdés,
aun cuando hoy no nos acompaña físicamente. Agradezco la designación, les felicito a todos por los logros alcanzados. Buenas noches. Fueron las palabras del doctor Francisco Martín Palma Lamas, y por un error y la disculpa de caso, quiero invitar nuevamente al ingeniero Carlos Casabón a pasar adelante. Ha habido una falta de edición en esto. Y también quiero invitar a mi profesor Julio Quispe Rojas, desde la ciudad de Chiclayo, que este día también está siendo elevado a evaluador senior, y le damos un fuerte aplauso, por favor. El profesor Julio Quispe es profesor, ha sido profesor de Cenati, profesor de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y que también, luego de haberme acompañado desde el año 2016, está siendo elevado como evaluador senior. No ha sido nada personal, profesor, no me han puesto acá. Eso que nunca me jaló. Agradecemos su compromiso y su dedicación al ingeniero Julio Quispe por también ser parte de nuestra familia ICASIT y poder trabajar juntos luego de haber sido uno de sus estudiantes. Asimismo, para nosotros es importante el destacado trabajo y compromiso de nuestros evaluadores, ¿no? Que es mucha envidia de muchas agencias acreditadoras, y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Ya han escuchado las palabras de Paul, un nuevo evaluador, viene con muchas expectativas. Las palabras de Martín Palma, evaluador senior nuevo. Y de igual manera, nos sentimos muy orgullosos porque cada vez nuestros evaluadores rompen fronteras. Y a continuación tenemos dos reconocimientos muy importantes que quiero invitar a Doris Rojas Maraví para que haga entrega. Y quiero invitar en primer lugar a Jesús Gonzalo del Carpio Benavente, evaluador senior de ICASIT, candidato evaluador EUREIS, y ahora actualmente evaluador del Washington Accord, acercarse para este reconocimiento que vamos a entregar a través de ICASIT. En la cual Jesús Gonzalo del Carpio Benavente, representando ICASIT, forma parte ahora también de un prestigioso staff de evaluadores del Washington Accord, que tienen, Dori, no te muevas, que tienen la responsabilidad de evaluar a otras agencias acreditadoras para que sean partes del Washington Accord o para que continúen su incorporación. De esa forma también queremos invitar al doctor Luis Amado Barrera Arréstegui, evaluador senior y ICASIT, y también es de Chiclayo, así que Luchito, ¿cómo está? Candidato también evaluador EUREIS y ahora también evaluador del Washington Accord, quien nos honran por su trabajo, su compromiso y dedicación al poder haber sido también considerados como evaluadores senior. Vamos a hacer también un alto en ese momento. Agradecemos a Doris también. Muchas gracias, Doris. Ese ha sido un reconocimiento a nuestros 12 evaluadores que siguen rompiendo fronteras y finalmente representando a nuestra institución y dando a conocer la calidad de profesionales que hay en nuestro país. Para hacer una foto de honor con las instituciones y programas que hemos acreditado, por favor, invito a la mesa directiva a ponerse de pie. Y de igual manera invito a cada uno de los integrantes de la primera fila a pasar adelante con un certificado, por favor, para hacer la foto oficial. De igual manera, invito al doctor Cardenal Lucero de la San Martín, por favor, si nos ayuda a ponerse adelante. A los tres representantes de TechSUC, por favor, también a colocarse adelante. Sí.
A ver, por favor, con orden, el equipo de prensa. A ver, un poquito más atrás. José, ¿tiene la toma? ¿No? Ya. Carlos, ayúdenle, por favor. Esperen, no se muevan un momentito, por favor. Es para todo el tema de los medios, prensas y demás. José, ¿nos avisas? Pero ellos que van, vayan en un... José, para acá mejor, creo. ¿Sí? Un fuerte aplauso, por favor, para los 32 programas que lograron la acreditación y CACIT en el año 2023 de las tres instituciones de educación superior. Por favor, les pedimos tomar asiento para pasar a la última etapa de este programa. Tomen asiento, por favor, la mesa de honor. ¿Llegó o no llegó? Y por último, tenemos dos espacios finales para premios. Y en primer lugar vamos a iniciar con el premio ICACIT al voluntario sobresaliente, que nace en el año 2019 como una oportunidad para brindar reconocimiento público y anual también a uno de nuestros voluntarios por sus extraordinarios aportes, trayectoria y contribución a nuestra institución y sobre todo a la promoción de la mejora continua de la educación superior, ¿no? El premio voluntario sobresaliente lleva el nombre del ingeniero José Valdés Calle, promotor y fundador y primer presidente del consejo directivo de ICACIT, un profesional intachable con una amplia trayectoria profesional y sobre todo una persona comprometida con el desarrollo de nuestro país, quien desde el año 2001 inició con el trabajo de formación de ICACIT, con el objetivo de promover la mejora continua y la de los profesionales que tengan una formación íntegra y calidad para beneficio de la sociedad. Este premio se instala cada año y el presente año hemos tenido la conformación de nuestro comité evaluador de premios, conformándose con María Isabel León Klenke, presidenta, past president de CONFIEP y presidenta actual del Comité de Premios ICACIT 2023-24, representando a nuestra Asamblea General. La ingeniera Doris Maraví Gutarra, vocal del Consejo Directivo ICACIT, representando a nuestro Consejo Directivo. El ingeniero Julio Cárdenas Olaya, gerente general del Instituto ELITEC, representando a nuestro Consejo Consultivo. Y el ingeniero Ludwig Medi Corrales, evaluador senior ICACIT, representando a nuestro staff de evaluadores. Este comité fue responsable de evaluar a los candidatos que nominaron de las diversas instituciones profesionales y académicas para la presente
año, ¿no? En la edición 2023 del presente premio se recibieron 6 nominaciones, todos con una amplia trayectoria y aportes, lo cual hizo que no sea fácil la elección para nuestro comité de premios, ¿no? Y el ganador del presente año del premio voluntario sobresaliente José Valdés Calle es para el ingeniero Augusto Bertel Montori, a quien ofrecemos unos fuertes aplausos, por favor. Quien ha resultado merecido ganador por el premio por sus aportes, trayectoria y contribución en CACIT en los 20 años de formación de nuestra institución y también en los 20 años de participación del ingeniero dentro en los diferentes áreas y cargos que ha tenido, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen del ganador. El ingeniero Augusto Bertel Montori es un destacado profesional en el campo de la ingeniería, con amplia experiencia empresarial y de dirección. Fue gerente general de la compañía minera Milpo, presidente ejecutivo de la compañía minera Antamina, presidente de la agrícola Chapi y director de Interbank, GMP, Graña y Montero, y también fue presidente de Petro Perú y Energía. A lo largo de su trayectoria, el ingeniero Bertel ha tenido un enfoque particular en crear conciencia sobre la importancia del recurso minero peruano, reconocer que ese es un recurso no solo es relevante para el país, sino en su conjunto, sino también para los trabajadores y las comunidades de las regiones mineras. Con ese objetivo en mente, ha promovido importantes cambios de la legislación peruana para facilitar las inversiones en el sector minero, buscando así impulsar el desarrollo económico y social, y actualmente es presidente de la agrícola Chapi, ¿no? A continuación se leerá la semblanza y finalmente la por qué lo nominaron al ingeniero Bertel, e indican que el ingeniero ha demostrado un compromiso altruista al apoyar desde inicios el proyecto y la creación de ICACIT. Durante más de 16 años ha participado activamente en la institución, primero como presidente del Comité de Acreditación de Ingeniería entre el año 2007 y el año 2012, y luego como miembro del Consejo Directivo en el cargo de secretario. Ha respaldado las iniciativas de ICACIT, incluyendo la expansión de la acreditación a las nuevas áreas como ciencia e ingeniería y el desarrollo de nuevas unidades de negocio, así como el proyecto de internacionalización de la institución. Además, ha desempeñado un papel clave en la protección y promoción del valioso trabajo que realiza ICACIT en la mejora continua de la calidad para el país, enfocado en la formación íntegra de calidad de los futuros profesionales en el área STEM y arquitectura. El nominador fue el licenciado Alfonso Bustamante Cani, presidente de CONFIEP y miembro de nuestra Asamblea General. Para la entrega de la placa, quiero invitar al ingeniero Julio Cárdenas Olaya, miembro del Comité de Premios, a pasar adelante, por favor. A quien le damos un fuerte aplauso. No llegaron. No llegó, ¿verdad? ¿No llegaron? Y dada la ausencia del ingeniero Augusto, uno de los miembros muy antiguos y también que conformó ICACIT, quiero invitar al ingeniero Enrique Álvarez Rodríguez a recibir la placa en representación en el nombre del ingeniero Augusto Álvarez. Ingeniero Augusto Bertel Montori. Dada la ausencia del ingeniero Augusto Bertel Montori y las palabras que tenía que dar, nos ha dejado unas palabras a través de un video y vamos a escuchar a continuación.
La calidad de la empresa adecuada. El diseño, la construcción es un valor que todo el mundo es total y en el la mejora. Y de manera expresada, el interés que estamos obviamente muy importante entre ellos fue una idea. Lo que los primeros momentos de nacido chicas, para que las de tomar los estándares internacionales y poder caminar. Siempre, sin duda, un fuerte aplauso para el ingeniero Augusto Berten Montori.
quien acompaña a ICACID desde sus inicios y ha sido merecedor del premio al voluntario sobresaliente ICACID 2023, José Valdés Calle. Finalmente, para cerrar esta sesión de reconocimientos, invito a Enrique Álvarez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, a pasar adelante y para hacer el reconocimiento a la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De igual modo, invito al doctor Francisco Aurelio Rumichi Zapata, decano de la Facultad de Ingeniería de Ciencia e Ingeniería de la PUC, a recibir el siguiente reconocimiento y placa que dice: ICACID otorga el presente reconocimiento a la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú en conmemoración de su 90 aniversario, destacado por impulsar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos, así como su valiosa contribución en la formación de científicos e ingenieros. Espérate, esto lo ha convertido en un referente indiscutible en el ámbito de la ciencia y la ingeniería, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo del país. Agradecemos de igual manera y felicitamos por los 90 años a la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, para culminar finalmente este programa y para hacer el brindis de honor y el cierre de este programa, invito a Enrique Álvarez a ponerse de pie, así como a toda nuestra mesa directiva, a poder hacer el brindis. Ya llega, tranquilos. Claro. Ahorita caen la manguerita del como en el avión. Con agüita de azar. Bueno, mientras terminan de hacer la logística, bueno, esto es es grato, da mucha felicidad, ¿no? Estar en una semana como esta, donde uno, claro, a lo largo del año, durante las evaluaciones, uno ha visto las caras de tensión después de los evaluados, las discusiones, esto no, esto es, no, y finalmente estar en un momento en el cual un relax grande, decir, ya la hicimos, carajo, que eso es bueno, y a nosotros nos complace tener estos resultados. Al comienzo, como ustedes saben, se presentaba con nosotros para la evaluación no muchos programas, eran los que estaban realmente preparados, y al comienzo pues todos acreditaban, ¿no? Pero llegó el momento en el cual empezaron a presentarse ya algunos programas, una cantidad, y las no acreditaciones empezaron a hacerse presentes, y en realidad en algún momento en un porcentaje bastante elevado y preocupante para nosotros. Muchas gracias, ahora se va a volver indispensable. Y esto nos llevó a ver que nuestra labor, o sea, si bien es nosotros conducimos una institución, es una empresa, es un negocio, pero cuyo fin pues no es la rentabilidad. Obviamente todas las instituciones tienen que mantener su salud financiera y tienen que ser pues autosuficientes, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta que teníamos que apoyar a los programas a que consigan la acreditación y hacer una serie de evaluaciones previas para decirle, oiga, entendemos su interés en esto, pero mejor esperes el próximo año para no tener este tipo de situaciones no deseables, ¿no?
Y esto ha originado que efectivamente estos porcentajes de no acreditaciones se reduzcan. Existen todavía, por supuesto, ¿no? El hecho de no acreditar no significa que, oye, el programa no es un programa de calidad. Simplemente no hicieron todo el esfuerzo o no lograron demostrar que estaban cumpliendo todos estos criterios de acreditación. Esperamos, quienes no han logrado la acreditación, que hagan un mejor esfuerzo en hallar las evidencias que permitan demostrar que los resultados son obtenidos, ¿no? Y bueno, dicho estas palabras y celebrando la acreditación de tantos programas, quiero hacer un brindis con todos ustedes y me había guardado para este momento hacer el brindis y recordarlo pues a nuestro querido Pepe que nos ha metido en estas, que nos ha metido en la vena este chip de la acreditación que nos tiene a todos amarrados. La verdad que esto es una especie, como dicen, de mafia, que cuando uno entra a la acreditación ya no te sueltan, ¿no? Justo hoy día hice en el, no sé, pues mucha gente ya no entra al Facebook, pero hice justo una publicación de un video de Pepe en uno de sus discursos motivadores con una serie de personas. Cuando hablábamos, pues todavía hacíamos la evangelización de los temas de acreditación, y a mí me mandaban, tienes que entrar al Cusco, allá hay una reunión. Ay, pues, y efectivamente, aprendimos pues con golpes a los otros y a nosotros mismos también nos flagelábamos para poder tener lo que hoy día disfrutamos, como actividades como esta. Querido Pepe, salud por todo lo que se ha logrado y salud por ustedes. Salud. Justo hoy día publiqué un video de Pepe. Salute. Las palabras de nuestro presidente del Consejo Directivo. Por mi parte también ha sido todo. Agradecemos nuevamente la confianza depositada en nuestra institución y en nuestro sello de calidad. Agradecemos a cada una de las autoridades, evaluadores, consejos directivos, voluntarios y demás por haber sido presente en este día de júbilo y gozo para cada uno de ustedes. Además, también esperamos de que disfruten del cóctel que está saliendo, el espacio de networking, y que tengan todos ustedes una bonita noche y unas felices fiestas. Buenas noches con todos.